Hace mucho tiempo, no existía una biblioteca pública, ni en Patchogue ni en Medford. La gente sí tenía libros y leían revistas y periódicos. Algunas personas tenían muchos libros, otras tenían algunos, pero nadie parecía querer compartirlos. No, no del todo. A casi todos en el pueblo le gustaba leer, leer y leer, y ellos querían más para leer. Y se preguntaban dónde conseguir más y cómo poder conseguir más para leer. De repente, alguien dijo, ¿ustedes saben lo que necesitamos? Una biblioteca, y vamos a tener una. ¡Claro que sí! Y si todo el mundo da un poco, podemos tener más libros juntos de los que podemos tener individualmente. Luego, podemos turnarnos y compartirlos cordialmente, juntos. Mucha gente pensó, es una buena idea. Y así lo hicieron. Esa fue la primera biblioteca en 1883. Pero la biblioteca en realidad no tenía su propio hogar. La enviaban de lugar en lugar por todo el pueblo. La pusieron en las salas posteriores, laterales, salas desocupadas, de tienda en tienda. Fue de Main Street a South Ocean Avenue, a Lake Street. Después de un corto tiempo, la gente se cansó de la idea y ya no ayudó a la biblioteca, aunque ella estaba ahí para ayudarlos. Luego, en 1897, algunas damas de Patchogue empezaron un club, al que llamaron Sorosis. Les gustaba hablar de cosas nuevas, ideas novedosas, eventos nuevos, espectáculos nuevos y libros nuevos. Pronto, muchos hombres se interesaron en lo que estaban haciendo y asistieron como invitados, los lunes por la noche. Luego, uno de esos lunes por la noche, en diciembre de 1898, las mujeres de Sorosis de Patchogue se reunieron en la sala del club con los hombres. Y Mary Craigie se levantó y dijo, ustedes deberían empezar una biblioteca pública aquí. Si 6 mujeres pudieron empezar una para Brooklyn, ustedes lo pueden hacer para Patchogue. Ellos dijeron, hagámosla una biblioteca pública para que todos puedan venir y usarla. De manera que Sorosis encontró espacio para la biblioteca. Presentaron espectáculos para recaudar fondos para la biblioteca. Hicieron que una bibliotecaria de profesión los ayudara. La primera bibliotecaria que tuvo la biblioteca en su historia, su nombre era Marion Brundage. Y ella sí que ayudó. Colocó las cosas en su lugar e hizo más fácil para la gente encontrar libros y otras cosas que necesitaban. Luego, en agosto de 1900, la gente votó para tener una biblioteca pública. Mucha gente dijo sí y algunos dijeron no. Pero el sí ganó. 5 hombres y mujeres fueron escogidos por la gente. 5 personas fueron las encargadas de cuidar la biblioteca y se les llamaron trustees. Muy pronto, los trustees la recibieron bajo el auspicio del estado de Nueva York, lo que se conoce en inglés como state charter. La hicieron oficial. Patchogue tenía una biblioteca pública. ¿Y qué pasó con Medford? Ah, eso en el próximo capítulo. En agosto de 1900, Patchogue tenía una biblioteca pública, 5 trustees, state charter, una bibliotecaria y libros. Luego de 8 años, en 1908, finalmente tuvo su propia edificación en Lake Street. Edwin Bailey Sr. donó el terreno. Andrew Carnegie pagó por la edificación y la gente ayudó. El 4 de marzo de 1908, se dieron discursos, se entregaron las llaves y se abrieron las puertas. La gente entró y los libros salieron. De una casa a otra casa a otra casa. La biblioteca ayudó a la gente mientras crecía aquí, mientras envejecía aquí, mientras trabajaba aquí y a vivir aquí, a encontrar qué leer y hacer muchas, muchas cosas año tras año. Ayudó a nuestros soldados en Long Island y en el mundo en 2 guerras mundiales. Ayudó a la gente a encontrar trabajos y esperanza, en un tiempo en que los trabajos y esperanza eran muy difíciles de encontrar, y lo sigue siendo hoy.
En 1951, la biblioteca empezó a ayudar a la gente de Medford también, otorgándoles libros y servicios. 7 años más tarde, en 1958, con la ayuda de mucho más personas, la comunidad votó para hacer a la biblioteca más grande, de manera que tuviera suficiente espacio, no solamente para todos los libros y otras cosas que tenía, pero sino también para las cosas nuevas que la gente quería. 15 años después, en 1973, la biblioteca cambió su nombre y se convirtió oficialmente en lo que hoy se llama Patchogue Medford Library. Pero las cosas no pararon allí. En 1981 regresó a Main Street, a la que había sido la tienda W.T. Grant, donde está ahora. Hace años, cuando la biblioteca empezó en 1900, solo contaba con un pedacito en una habitación pequeñita. La mayoría de los libros eran para adultos. Solo una pequeña partecita era para niños, pero eso cambió rápido. Con el tiempo, la cantidad de cosas para los niños que podían leer, ver y hacer creció y creció y creció. Los niños tuvieron su primera sala y luego su propio piso en la biblioteca. Había mucho espacio para cosas nuevas y muy pronto hubo allí un bibliotecario de niños exclusivamente para ayudar a los niños. Pronto, algunos bibliotecarios empezaron a hablar sobre ayudar a adolescentes también y crearon la sección Young Adult. Los jóvenes la usaron, a la gente le gustó, así que siguió funcionando. Salas para conferencias, meeting rooms, para charlas, conciertos, películas, manualidades, también es un lugar donde se reúnen grupos comunales. Una sala para historial local, para coleccionar cosas referentes a las personas que vivieron aquí y lo que sucedió en este lugar en cientos de años. Tiene cosas que la gente escribió, mapas, fotos y mucho más. Con el tiempo, acumuló colecciones especiales de libros. Se estableció un centro de alfabetismo, con materiales para aprender español, italiano, francés y alemán. Colección de genealogía, para que pueda ser el detective de la historia de su familia. Es un buen lugar para venir a buscar un tesoro, porque aquí hay muchas cosas fabulosas, cosas que puedes guardar en tu memoria, por algunos días o incluso por toda una vida. Por toda la biblioteca hay maravillas dispersadas que te pueden llevar a cualquier momento, a cualquier lugar, al lado de alguien o de algo que te ayudan a aprender, que te ayudan a jugar, que te ayuden a crecer, ayudar a alguien que amas o quieres. Entonces, ¿cuáles son las cosas que la biblioteca ha coleccionado por más de 100 años? Eso está en la tercera parte. Por más de 100 años, la biblioteca ha coleccionado muchos, muchos libros más. Guardó mapas y pequeños libros llamados panfletos, en folders llamados archivos verticales, organizados de tal manera que la gente los pudiera encontrar y usarlos. Cuando la gente quería archivos fonográficos, compramos discos. Cuando querían audiocassettes para escuchar, les compramos cassettes. Cuando querían películas, les compramos películas. Cuando quisieron videos en vez de películas, les compramos videos. Hoy la gente quiere más información electrónica y está recibiendo también. Y en Main Street, no muy lejos de donde la biblioteca empezó y donde la biblioteca ha estado desde 1981, estamos aún ayudando a la gente en nuestra comunidad. Nada permanece igual, incluso la biblioteca Carnegie se ha levantado y movido una vez más para ser parte de la biblioteca antigua
y de la nueva, ayudando a todos. La mejor manera de celebrar una biblioteca, cualquier biblioteca, por eso, especialmente la tuya, es usarla. Sigue usándola, leyendo, aprendiendo, compartiendo. Y mientras estás aquí, dile a un bibliotecario lo que te gusta leer. Pide a un bibliotecario lo que te gustaría aprender. Estamos aquí para ayudarte a que te llenes de conocimiento. El mundo gira y gira. La biblioteca gira a su sonido. Mientras gira otra vez, ayuda a que los niños amplíen su conocimiento, convirtiéndose en mejores mujeres y mejores hombres. Así ha sido por más de 100 años y lo seguirá haciendo por siempre.